Buenos días, gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Compañeros en estudio, estamos ubicados en un recorrido que se ha hecho precisamente por miembros del sindicato Fuerzas Vivas del municipio de Choloma Cortés, donde están diciendo no a las sedes, pero también están haciendo la petición de un cabildo abierto, que le han dado mucha larga y no hay respuesta por parte del actual alcalde. Por aquí nos encontramos con algunas personas que quieran hablar acá, son presencia, hacen esta mañana, compañeros, pues en esta lucha no a las sedes, sí al cabildo abierto. Sí al cabildo abierto, por supuesto que sí. ¿Qué organización representa? Citragénesis. Sí. Bueno, quiero ver acá si hay algún representante de parte de los sindicatos centrales obreras. Aquí tenemos una dama haciendo esta lucha y haciendo la petición para que se realice el cabildo abierto. Claro, lo que andamos como clase obrera, exigimos un cabildo abierto porque decimos no a las sedes. Ahora, caballero, también esta lucha pues se va a continuar ya que no ha habido respuesta para este cabildo abierto. Sí, claro, este es como un segundo inicio de lo que hemos comenzado, porque necesitamos que el alcalde dé la cara para que dé un cabildo abierto. Nosotros como sindicato nos unimos para que él represente Choloma y dé la cara a los trabajadores, porque somos los que invertimos, trabajamos para que Choloma esté mejor. Así que no a las sedes, no a las sedes. Lo exigimos como sindicato, como Federación de Sindicatos de La Maquila. Estamos presentes y decimos no a las sedes. Muchas gracias. Miren, esto es lo que ocurre en el municipio de Choloma Cortés, donde de hecho están haciendo las peticiones no a las sedes. Compañeros, si no hay preguntas, totalmente en directo junto a Dani Manzanares, vamos a estudiar. Buenos días. Bien, no a las sedes.